Sargento primero J. Keller, número 717-8412. Irán, Guatemala, Colombia, Croacia. Impresionante. Sé lo que intenta hacer, señor. No le servirá de nada. No, sargento Keller. No tiene ni idea de lo que intento hacer. Estoy aquí para limpiar esta porquería. Si usted colabora. Si salgo por esa puerta, todo lo que ha hecho se hará público. Será condenado y expulsado del ejército. Pasará el resto de su vida en prisión. Muy bien, sargento. Haga lo que quiera. Espere. ¿Qué quiere de mí? Que me cuente todo lo que sepa sobre la organización Seventh Wave. Son personajes poderosos que trafican con armamento de alta tecnología de la ex Unión Soviética. Los clientes introdujeron células terroristas. Seventh Wave aumentó su privilegiada situación después de que eliminaran a 9 espías de la agencia en ejecuciones conjuntas. La división quería acabar con la organización, pero tenía muchos prejuicios. Inteligencia se concentró en 3 posibles objetivos. Valencio era el jefe. Rubin y Yevtushenko los musculitos. 3 equipos tenían la misión de vigilarlos hasta que llegara el momento de eliminarlos. Yo llevaba uno de esos equipos. Inteligencia sospechaba que británicos, chinos e israelíes tenían equipos en la zona. Todo el mundo andaba tras esos tipos. ¿Quién era el cuarto hombre? Un matón. No le di mucha importancia en ese momento. ¿Y qué salió mal? Lo conseguimos.
sale del museo.
Atención, quedan el doble de objetivos aún en el perímetro. El objetivo 4 acaba de entrar en el edificio, al oeste del equipo Bravo. Aquí, Bravo, voy a entrar. Negativo, mantener la posición, Bravo. Vamos a interceptarles. Posición.
Se le ordenó que mantuviera la posición y no lo hizo. ¿Por qué? El equipo Charlie había caído. No iba a dejar escapar a ese tipo. El pasillo y el primer piso estaban despejados. Oí movimiento arriba. Me dirigí hacia allí. Y entonces le vi. ¿Al cuarto hombre? Sí, así es. En el posterior informe que envió asegura que se le echó encima. Pero que no le disparó. ¿Por qué? Era norteamericano. No era ruso, ni alemán, ni checheno. Norteamericano. Interesante. ¿Y cómo está tan seguro? Porque me habló. ¿Y qué le dijo ese norteamericano? No lo recuerdo. Un RPG impactó en el edificio y entonces todo se desvaneció. ¿Y su siguiente misión? Hice doblete. Destruí un escondrijo de armas y un fortín de Seven Wells en Nastran. ¿Se le ordenó reunirse con el teniente MacArthur mientras se dirigía al objetivo? Sí. Habría sido coser y cantar si los mapas y los documentos para cruzar la frontera hubieran estado al día. Lo único que estaba en su sitio era la granja.